Shalom. hoy día vamos a ver la, el estudio llamado buenas obras en hebreo las buenas obras son llamadas masim ma tobim Masim son obras actos hechos acciones tobim buenos o buenas y por otro lado cuando hablamos de lo contrario estamos hablando de masim ma metim que son obras malas a ver ¿Alguno sabe el, el, el significado? Ahí lo puedo escribir en el chat. Eh, ¿El significado? ¿Masim metim? ¿Qué serán? ¿Son obras malas? ¿Seguro? ¿Será? ¿No será? ¿Qué significará masim metim? Porque a veces nosotros pensamos que obras buenas y obras malas y punto. Pero en realidad en el lenguaje de la escritura no están así. Están las obras buenas por un lado y por otro lado están las obras a ver, aquí todavía no veo a alguien que lo la, la, la escriba. A ver si alguno... Alguno le apunta. Vamos. En 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. No, parece que no, nadie alcanzó. Bueno, hermano, vamos a lanzar entonces nuestro curso de hebreo este mes. <laughs> Creo que Metime es bueno. No. No. <laughs> No, metim es todo lo contrario. Bueno, en realidad no es lo contrario. Es otra cosa. Metim viene de la palabra met. Y met es... Top y metimos. Yo creo que tú te estás confundiendo, si no me equivoco Juan Carlos, por el tema de tobu que es una bendición. tobu que es bueno y que haces el bien. Pero en este caso metim con M, no con V. Metim significa muertos o muertos. Eh, muertas obras muertas entonces en la escritura se nos habla de buenas obras y no de malas obras por el otro lado sino de obras muertas ¿por qué se utiliza este lenguaje? por supuesto está todo relacionado con la torá ah ahí dice sí eso ya metes muerta cierto lo sabía necesitaba que se lo recordara <laughs> eso 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 entonces veamos son estas obras. Ay, perdón, ahí estaba en, estaba en la otra presentación. Ahora sí. Ahí para que veamos qué son las obras muertas. Por tanto, voy a agrandar un, ah, no se agranda mucho. No hay. No. Eh, las obras buenas, o sea, las buenas obras. Entonces, como dijimos, se llaman maasim tovim, maasim tovim, buenas obras. Y ¿a qué se refieren las buenas obras? A las obras de la Torá. En la escritura las buenas obras no es ayudar a la abuelita a cruzar el semáforo en verde. <laughs> la Torá no, no no consiste en eso una buena obra. En el lenguaje de la Biblia una buena obra es en sí son, son en sí las obras de la Torá. Es hacer lo que aparece allí en la escritura, hacer lo que está allí escrito. Lo que dice que es bueno. Lo que la Torah dice que es bueno, eso hay, es lo que hay que hacer. Por lo tanto, cuando uno acciona de esa manera, está haciendo buenas obras. Son las obras de la Torah. Esto, por tanto, incluye todo tipo de cosas. Porque se entiende que cualquier obra de la Torah, cualquier mandamiento, cualquier eh, cosa que esté allí, es bueno y es para nuestro bien. Por lo tanto, cuando uno se conduce bajo esa perspectiva, todo es bien, ¿cierto? Todo es para bien, todo obra para bien, ¿no? ¿Qué obra para bien? Las cosas de la Torah, cuando uno actúa conforme a la Torah. Es obra para bien, porque son obras, es buenas obras, ¿cierto? Nosotros consideramos que todo lo que viene del cielo son buenas obras, porque todo es Torah. Todo lo que mandan de arriba, por así decirlo, o de parte de Dios, Él promueve sus buenas obras, sus acciones conforme a su justicia hacia nuestras vidas. Por eso es que cada cosa que recibimos en este mundo, lo recibimos para bien. Todo obra para bien, decimos, ¿cierto? Porque Él le envía siempre lo bueno. Él obra conforme a su palabra hacia nosotros. Entonces, esas son las buenas obras, son las obras de la Torah. Eh, por el otro lado, las obras muertas, o Maasim Metim, Maasim Metim, son obras de pecado. ¿Ya? No son obras, eh, no sé, por una maldad. Hoy, no sé, voy a hacer esto con tal cosa. No sí, sé, a ver. No, en este minuto no se me ocurre algo así como, algo travieso, ya a eso me refiero. Eh, no es una obra muerta o una, una obra de pecado o cualquier cosa, sino que realmente nos estamos refiriendo a irse en contra de la Torá. Son obras finalmente que conducen al, al pecado, a la iniquidad, a, la, eh, a torcer ciertos los caminos de las personas. Son obras que finalmente conducen al pecado y conllevan a la muerte. Entonces, eh, an antes de, de ver ese punto, ¿cuáles son los límites de estas obras? Si hay buenas obras, si hay obras muertas, Masim Tobim y Masim Metim, ¿cuáles son los límites que pudieran haber en estas obras? Las buenas obras siempre pueden ir más allá. En general, hay otro concepto que se añade aquí que no vamos a hablarlo hoy. Eh, tiene que ver con eh, con las gemilut hasadim, que son las acciones eh, eh, piadosas son como las dispensaciones piadosas una traducción un poco más literal es decir es dispensar misericordia para el que necesita pero las buenas acciones siempre pueden ir más allá la Torá nos dice harás esto no harás esto pero pese a eso uno siempre puede ir un poco más allá puede que la Torá nos diga haz tal y tal cosa pero nosotros sabemos, conforme al espíritu que hay en la Torá conforme al espíritu, ¿cierto?, detrás de cada mandamiento, la profundidad que tiene, que hay cosas que sí de deberíamos hacer. Y si se pone en el corazón hacerlas, son obras buenas también. Son considerados, ¿cierto?, como realmente un, 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 un mismo mandamiento. Es como, realmente, hagámonos cuenta de lo siguiente. Eh, Yeshua puso un caso similar. Eh, hay un, una mansión, una casa, hay dos hijos, ¿cierto? Uno de los hijos se le dice, tú harás esto, esto y esto y esto. Y él le dice, sí, sí lo voy a hacer, y después no lo hace. Esa oportunidad de hacer buenas acciones no las hizo, ¿cierto? Ahora, eh, en la casa ya hay reglas, en la casa ya hay una manera de ser, de comportarse, por así decir, ya hay mandamientos. Pero cuando el padre le pide que haga algo adicional, es, podríamos considerarlo también como una obra, una un más unas buenas obras también adicionales, pero están dentro del mismo espíritu de las reglas que ya están en la casa, por así colocarlo. Y cuando el padre le dice a otro hijo, tienes que hacer esto y esto", otro le dice, "No, no lo voy a hacer." Y después lo hace. Y Yeshua preguntó, ¿cierto? ¿Quién hizo el bien? En este caso, ¿quién hizo lo mejor? El hijo que dijo que no, pero que lo hizo de todas maneras. O sea, eh, aun cuando en la Torah o en la ley de la casa decía hay que hacer esto y esto otro, cuando se le pidió un poco más dijo que no, no quería. Pero finalmente lo terminó haciendo, ¿por qué? Porque se dio cuenta de que tenía, eh, todo brava de tal manera en que tenía que hacer eso porque era necesario. Porque realmente todo lo que él hacía tiene que ver con eso. Entonces, eh, con esta parábola también, si lo vemos a la luz de la Torah, ¿qué es lo que está diciendo? Y realmente en la Torá hay obras, hay muchas obras, y el Eterno nos pidió hacer su, su palabra. Ahora, para aquel que dice, sí lo voy a hacer y no lo hace, pues realmente no consigue mucho, ¿cierto? Y no gana nada, de hecho termina siendo como alguien totalmente eh, rebelde. Y cuando empieza la rebeldía, no solo que no hace lo bueno, sino que empieza a hacer otras cosas en cambio el que dice que no lo va a hacer porque dice bueno ya esto es mucho el peso de la ley y tal y demasiado y etcétera pero aún así lo hace todo eso es recompensado por supuesto entonces eh, lo, las buenas obras son las obras de la torá pero también puede ser un poco más allá que eso ¿ya? no nos cerremos tampoco a que es solo torá si no está dentro de los 613 mandamientos no sí también puede ser algo más allá también puede ser contada como un, un mandamiento. Dentro del lenguaje talmúdico, por ejemplo, los rabinos señalan muchas veces que el hacer ciertos actos eh, es considerado como un mandamiento, como una mitzvah. Por ejemplo, hay, hay una cosa que utilizan siempre, la de gente de Bresle de Bres eh, Ellos dicen que hay una, un mandamiento, según el rabino Nachman, estar siempre alegre. Eso no es un mandamiento. Pero podríamos tomarlo como una buena acción. Estar siempre alegre conduce a que la persona pueda hacer lo bueno. Por lo tanto, podemos ver que realmente cuando una persona obra y está contento y hace las cosas con alegría, está haciendo buenas acciones. Porque eso lo va a conducir hacia allá. ¿Ya? Entonces, hay, hay ciertas cosas o elementos que uno hace por más allá, incluso que el mandamiento, y puede ser también meritorio para cada uno. ¿Ya? Ahora veamos el otro punto. Las malas obras pueden ir también más allá. Cuando conducen a otros, por ejemplo, a transgredir y agraviar al prójimo habitualmente. Muchas veces se, se definen las buenas obras y las malas obras con respecto a lo que nosotros hacemos con nuestro prójimo, no necesariamente con Dios. Si bien hay un, una dimensión con Dios, pero en particular estas buenas acciones o malas acciones se ven cuando obramos con nuestro prójimo. Por lo tanto, cuando obramos contra nuestro prójimo, son obviamente obras muertas y son malas acciones cuando conducimos a otro, peor. ¿Podemos ir más lejos que el hijo que dijo que iba a hacer y no hizo? Claro que sí. Esencialmente hacer el mal. Ahora, ma eh, vamos a aterrizar obviamente en la escritura con versículos. El bien y el mal se conectan con las acciones y las obras. Y esto es algo que tenemos que entender eh, como es muy básico, de hecho, dentro de la Torah. Lo bueno y lo malo en las escrituras siempre se traducen en acciones. Nosotros pensamos a veces en nuestro pensamiento occidental o más greco-romano que el bien y el mal es una idea. El bien y el mal es algo metafísico. Es una lucha espiritual netamente y ya. Es como todo llevado hacia ese punto. No estamos diciendo que eso no, 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 no sea de alguna manera así. Pero en el lenguaje de la Torá, lo que es el bien y el mal siempre es algo concreto. Y siempre se, relaciona con, se relacionan con acciones. Por eso es que las obras, las buenas obras son mandamientos. Porque son las acciones de la torá Y las malas obras son obras de pecado que es la transgresión a la torá Siempre el bien y el mal se relacionan con las acciones. Yo hago lo bueno o hago lo malo. Puedo pensar el bien y el mal, sí también. Pero en cuanto eh, en la Torah, siempre el bien y el mal tiene alguna acción de, detrás. Al, alguna manifestación. Y eso es importante entenderlo. En cuanto para nuestro crecimiento propio. No hagas con tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Con esta máxima podemos decir tranquilamente qué es lo que son las buenas acciones. No hagas con tu prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. Y haz con tu prójimo lo que te gusta que, que hagan contigo. Y con eso podemos decir, ok, ya con eso entiendo qué es buenas acciones y qué son malas acciones. Y por supuesto la en esta misma línea. Eh, Salte, no. Ahí está. Entonces veamos, ¿de dónde viene este concepto? Obviamente viene de, de la Torá. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Después pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Entonces el bien y el mal se relacionan con el guardar los mandamientos, el amar a Dios también, el amor. O sea, entonces todo lo que es, lo que viene, las buenas acciones que son obras que llevan a la vida. Finalmente están ligadas una al amor y el otro a las acciones. Por eso es que se tienen que demostrar. Sus estatutos, sus decretos para que vivas, te multiplica fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Y luego dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces de ahí sabemos que las buenas acciones llevan a la bendición y las obras muertas llevan a la maldición. Porque las obras muertas son ir en contra de la Torá, el pecado. Eso es el pecado. Entonces, como decíamos acá, qué es lo que tiene que ver con la vida y el bien, el amor y los mandamientos. Por lo tanto, siempre las buenas acciones se van a relacionar con el amor y los mandamientos. Por eso, los frutos del Espíritu son vienen a través, cierto, de, de que vienen a través de él. El fundamental es el amor. Y, el, y del amor se desprenden todo el resto de los mandamientos. Por eso son, el, el amar a Dios y el amar al prójimo son los fun, fundamentos. Para poder hacer las, las obras, las buenas obras de la Torá. Si hay amor, se puede hacer. Si no hay amor, algo falla. Entonces estas son las dos cosas que menciona aquí en la Escritura, y que ya podemos determinar, por lo tanto, el resto de cosas. Por lo tanto, cuando obramos sin amor, es casi obrar como algo muerto. A veces pasa, ¿no? Estas cosas, que cuando las cosas se hacen sin amor, sin cariño, sin ninguna atención, por más que esté haciendo algo que debe hacer, genera rechazo o simplemente no, no se toma en cuenta, más allá. Quizás en las relaciones de pareja esto se ve mucho más claro, más evidente. Pero cuando hay amor, aunque sea poquito, se, se celebra, ¿cierto? Pero cuando no hay amor, aunque sea mucho, incluso uno duda de aquello. Y ese es el punto. Cuando hay amor realmente se pueden respaldar las buenas acciones. Y las obras de la Torá no se hacen de otra manera sino con amor. Y por el otro lado, las la malas obras o las obras del pecado que llevan a la perdición, basta con no ponerle amor a las cosas. Y todo y lo demás va a trabajar por sí solo. Así que ojo con este. Ojo, ojo, ojo. De dónde también desprendemos este principio del Nuevo Pacto. Qué dice Ezequiel cuando habla del nuevo pacto. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas. Es decir, vuestras malas obras. Cuando cuando el eterno venga, ¿cierto? Haga un nuevo pacto, purifica nuestras vidas. Dice: ac os acordaréis de vuestros malos caminos y vuestras malas obras, obras que no eran buenas. Y os, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y no hago esto por vosotros, declara el Señor Dios. Sabedlo bien, avergonzados y abochornados de vuestra conducta, a casa de Israel. Por eso es que cuando uno se da cuenta de que en la vida hemos hecho lo malo y tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar: Sí, soy pecador. He hecho obras de, de, de muerte, o, obras malas, ¿cierto? He obrado mal, he pecado, he transgredido, me he alejado. Tengo que considerar no simplemente, no simplemente que, que vino el Mesías, ¿cierto?, para salvar mi vida, sino que también vino por causa de su nombre. Porque era el colmo, por así decirlo, nuestras malas acciones. Debemos sentir culpa y debemos saber que no hemos obrado bien. ¿Por qué? Porque de otra manera nunca vamos a cambiar nuestras acciones. Para cambiar y realmente hacer lo bueno tenemos que entender que lo que antes hacíamos o las obras en contra de sus caminos en contra de la Torah estaban malas. Y ese es el punto. Por eso es que hay que arrepentirse primeramente. Y puede parecer eh, como un regalo tan gratuito, pero pero mira Dios te ama, eh, recíbelo y ya. Pero si la persona no se arrepiente de verdad de sus malos caminos y sus malas acciones, algo falla, algo va a fallar. Tenemos que darnos cuenta y tomar eh, toda la, poner toda nuestra atención en las cosas que hemos hecho mal. Cuando llegamos ante él para no volver a hacerla, porque ¿por qué llegamos hasta donde llegamos? Fue por culpa de esas acciones que tomamos mal. Por eso tenemos que recibir ese bochorno de confesar nuestro pecado. y Es necesario y debemos, tenemos que hacerlo, sobre todo cuando también vamos delante de él. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que lo que hacíamos antes no iba por buen camino. De hecho, el camino de las malas obras es la muerte. Y la maldición y el camino de la vida, la bendición, cierto, y la vida, las buenas obras, las buenas acciones. Entonces, el nuevo pacto también incluye esto. Todo está relacionado. Finalmente, ¿Qué es lo que nos dice también eh, el libro de Hebreos. Me faltó ahí el capítulo. Dice: Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican a los santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre del Mesías el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios ¿purificará vuestra conciencia de, de obras muertas para servir al Dios vivo? entonces el Mesías vino para purificar nuestra conciencia de obras muertas pero para, para ello nosotros primero tenemos que tomar conciencia también de que hemos hecho obras muertas tenemos que reconocerlo y avergonzarnos por ello y abrirnos para que Él realmente nos pueda cambiar tiene que ser así. Por eso él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido, tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la primera, la promesa de la herencia eterna. Entonces, por eso vino el mediador, el Mesías también. ¿Para qué? Para atraer, como dice ahí, para recibir la promesa. ¿Cuál es la promesa? La herencia eterna, eh, la tierra prometida, ¿cierto? El llegar allí por supuesto, el Espíritu. De Dios, esa es la herencia, ¿cierto? Y para recibir todo aquello, el mundo venidero, había, como dice ahí, que tener lugar una muerte, porque las obras muertas solo se pagan, o el pecado solo se paga con muerte o con sacrificio. Así que la hora del Mesías viene para destruir las obras del mal, las obras malas. Recuerdan ese verso: el Mesías fue manifestado para destruir las obras de maldad. ¿Cuáles son las obras de maldad? Las obras muertas. ¿Y qué son las obras muertas? El pecado. Eso es. Y si nosotros obramos así en nuestra vida, por supuesto el Mesías está haciendo su trabajo en, en nuestra vida. En cambio, si seguimos por el camino en contra de, de las Escrituras, de, la, de su voluntad divina, todavía no resistimos a Él. Y dice el libro de Efesios, Pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con el mesías por gracia habéis sido salvados cuando estábamos muertos en nuestros delitos por qué porque estábamos en las obras muertas en delitos es decir en pecados en ese momento con su gran amor nos rescató y él y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en el mesías Yeshua. a fin de poder mostrar en los siglos venideros, la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, que todo este el objetivo, el propósito de la gracia de Dios, ¿Para qué es? Para conducirnos a las buenas obras. A, para algunos les puede sonar algo paradójico, ¿no? Cuando, siempre cuando ponen la, la gracia versus la ley, la gracia versus las obras, y lo ponen en oposición. Pero ¿qué es lo que nos dice este verso claramente? Que no somos salvados por obra, o sea, es, de, es decir, no por algo que nosotros hayamos hecho, pero ¿para qué hemos sido salvados por su gracia? Para hacer ob buenas obras. Y qué son las buenas obras, las obras de la escritura, de la Torá, los mandamientos, cumplir con el propósito de Dios, con sus palabras, para que anduviéramos en ellas, en sus obras de justicia. Ese es el objetivo. Ya está el punto. Abandonamos las obras en las cuales nos tenían muertos para conducirnos a hacer buenas obras. Ese es el propósito. ¿Por qué se sacrificaría el Mesías? solamente para hacer una obra y salvar a todo el mundo y ya. Si el mundo no demuestra realmente ahora el cambio, ¿qué es lo primeramente, qué es lo que llevó a que el mundo estuviera muerto? Que no hiciera las obras de Dios y hiciera obras de maldad, cierto, de muerte, asesinato, y un montón de cosas. Por eso, no hay otra manera realmente en que sea efectivo el sacrificio del Mesías sino cuando empezamos a hacer buenas obras. Por eso es necesario transformar el pensamiento de obras muertas a buenas obras. Tito también nos dice, similarmente, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, el Mesías Yeshua quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras Esto habla exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. le dice a tito pablo cierto entonces cuál es el punto la salvación vino a todos los hombres para enseñarnos que tenemos que negar la impiedad que es la impiedad la impureza lo que contaminó nuestras vidas y los deseos mundanos tenemos que negarlos para vivir en este mundo sobre justa y piadosamente tenemos que hacer buenas obras, tenemos que ser justos, tenemos que ser mesurados, tenemos que buscar los equilibrios, tenemos que ser piadosos, misericordiosos en otras palabras. Aguardando para qué? Porque él se dio a sí mismo para redimirnos, purificarnos y hacer un pueblo celoso de buenas obras. Eso es lo que dice esperar de nosotros hacer buenas obras, las obras de la Torá. Esas son las buenas obras. Las obras de que él nos enseñó son buenas obras. Si el mesías nos enseñó a ir un poco más allá, son buenas obras, hay que hacerlo también. ¿Ya? Por eso es que el concepto de buenas obras quedó así, no solo mandamiento. Porque si dijéramos mandamientos, acotaríamos demasiado cuáles son las buenas obras o qué es lo que tenemos que hacer. Como les decía, no, es que solo hay que hacer estos 613 mandamientos, todos los demás está contra la Torá y no se debe hacer, no hay que añadir ni quitar y ya. No. Por eso el concepto es buenas obras que acompañan ¿cierto? al espíritu de la Torá y todos los mandamientos. Y aún pueden ir más allá de lo que está escrito y seguir siendo buenas obras, obras que a Dios le agradan ante su presencia. Eh, también mencionamos el verso de la Didaje, que es el, la doctrina de los Doce Apóstoles. Eh, un libro, ¿cierto?, descubierto en una iglesia católica. Más, más antigua que el libro de Apocalipsis más antiguo que tenemos, de hecho, eh, que recopila la enseñanza de los apóstoles hacia la, a la, la, las personas que no eran judías. Y él dice lo siguiente, lo hemos visto en otra oportunidad, pero lo, lo prefiero recordar siempre esas cosas. Hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte. Pero muy grande es la diferencia entre los dos caminos. El camino de la vida es este. Primero amarás a Dios que te creó y segundo a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el primer camino? La vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Y todo lo que no quieras que te suceda a ti, tú tampoco lo hagas al otro. La doctrina de estos dichos es la siguiente. Es decir, estas son las buenas acciones. <coughs> Perdón bendecidas a los que os maldicen rogad por vuestros enemigos ayunad por los que os persiguen porque qué gracia hay en querer a los que os aman no hacen esto también los gentiles vosotros en cambio amad a los que os odian y no tendréis enemigo alguno abstente de codicia codicias carnales y corporales si alguno te hiere te diera un golpe en la mejilla derecha ofrécele también la izquierda y serás perfecto Decir, la doctrina, eh, la enseñanza, ¿cierto? La instrucción, la Torá, en otras palabras, la didaje, en griego. ¿Cuál es la didagé? ¿Cuál es la Torá? Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Y esa es esa es el, el grado de, de ética que nos está planteando este libro y que nos plantea el Mesías, porque estas son las enseñanzas del Mesías. Ese es el nivel de buenas acciones que le espera de nosotros. Y aun cuando alguien nos haga una mala acción a nosotros nosotros sigamos haciendo buenas acciones. Porque si respondemos bien por bien, ¿en qué nos diferencia al resto de otras doctrinas, por ejemplo? Pero si sí, hacemos, si no pagamos mal por mal, sino que bien por mal, realmente seguimos la doctrina del Mesías. Y nuestras acciones brillan realmente en medio de las obras muertas del mundo. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, por lo tanto, eh, para ello, que era lo más tangible? estas cosas los que los maldecían por, por lo que hablaban los que los llamaban herejes apóstatas de la fe los que los perseguían los que los que buscaban para herirlos maldecirlos golpearlos para ellos eso era tangiblemente en ese momento el, el, la doctrina practicar la doctrina cómo hacerlo de dónde viene cierto esa, ese nivel de que nos plantea a nosotros el Mesías? y hermanos esto es el primer verso o, o la primera instrucción para los nuevos creyentes que no son judíos es el uno es el, el primer paso <laughs> bendecir a los que os maldicen rogad por vuestro enemigo ayunar por los que os persiguen es el primer paso esa es la doctrina es alguien podría decir bueno esto suena un poco difícil sí pero eso es lo que pidió el mesías ser discípulo del mesías requiere esto, no otra cosa. Como dice ahí, primero ama a Dios, ama a tu prójimo y por lo tanto esto es lo que tienes que hacer. Si alguien te, ben te maldice, bendícelo tú. Si alguien eh, se quiere hacer un enemigo tuyo, ora por él. Si alguien te persigue, ayuna incluso por él. Y esa es la doctrina del Mesías. Llamarse discípulo del Mesías y no tener amor y, y además ser una persona que busca el mal de los demás. Pues no tiene ningún sentido realmente esto es la doctrina del Mesías y esta es la base de las buenas obras para nosotros esta es la base de nuestra doctrina de buenas obras así que tenemos un, un, un peso allí que nos dejó el Mesías bastante fuerte y por, por otro lado también vamos a ver algunos aspectos adicionales eh, por cierto que lo, cuando hablamos de las obras de muerte aquí en este verso, eh, el camino de la muerte obviamente, obviamente habla de los frutos de la carne, ya, asesinato, robo, adulterio, etcétera, que menciona la misma escritura. O sea, todas esas acciones que son en el fondo pecados de la Torá son las obras malas y ese es el camino de la muerte que nos plantea aquí. Y ojo con esto porque en el fondo lo que se les pidió a los creyentes, tanto judíos como gentiles puede practicar la Torá. Al, al creyente gentil. Como lo vimos en Ayesó de la semana anterior. No obligándolo a guardar. O, o a, hacer, a hacerse judío. Pero sí a que tiene que mirar hacia allá. Hacia la Torá. De todas maneras. ¿Dónde más si no? Ese es el punto. Perdón. Ayuso. Entonces. ¿qué, qué, de, ¿Qué nos dice este verso de Timoteo? Pecados versus buenas obras. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes. Yendo delante de ellos al juicio más a otros, sus pecados les siguen, los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Es decir, y Yeshua también se refirió un poco a esto. Lo que es bueno, todos ven que es bueno. Lo que está mal, es evidente también. No no nos hagamos, en otras palabras, no seamos hipócritas. Todos sabemos que está bien y que está mal. No nos engañemos. Es evidente que aquel que, no sé, transgrede algo, Está violando la Torah y está haciendo una mala obra. Y es evidente que aquel que obra conforme a la Torah, todos van a darse cuenta que está orando conforme a la Torah. Y hay cosas que no se pueden ocultar. Por lo tanto, la persona que decide eh, seguir el camino del Señor, realmente de Dios, y, y no puede vendar en una doble vida, en este sentido, porque las obras son evidentes. Son evidentes, realmente, si de verdad desea o si no desea. O si es prioridad o si no es prioridad para su vida. Es totalmente evidente. Por ejemplo, cuando se refiere en el libro de Timoteo también a las viudas, dice que la viuda se apuesta a la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Y tenga testimonio de buenas obras. ¿Cierto? Si ha criado hijos... Si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si, ha consagrado a toda, si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista viudas más, más jóvenes, porque cuando siente deseos sensuales, contrario al Mesías, se quieren casar. En el fondo ahí habla de, del deseo que lo lleva solo por ese camino. Está hablando, por supuesto, de eh, algunas reglas de las comunidades, reglas internas. Pero dice claramente que las personas que son... Por así decir, los santos, las personas que son los piadosos, que están en medio de las comunidades, tienen que, tienen que obrar de esa manera. De hecho, aquí le está diciendo el, el mismo Pablo, no acepte a todas las personas en las congregaciones. Le está diciendo eso. A veces la iglesia es como que se estila que se tiene que aceptar todo, a veces no sé, o recibir todo, pero Pablo es bastante crítico en esto. Dice, no reciba a cualquier mujer, por ejemplo, viuda. Ten cuidado. Porque a veces es peligro para las comunidades o las congregaciones. Pueden llevar, ¿cierto? A obras de maldad. Por así decirlo. ¿Y cómo? A través de, como ahí menciona, un deseo sensual, etcétera. Entonces, eh, dice, acepta personas, sobre todo de algún tipo, pero que estén consagradas. Acepta los que si están consagrados. Porque después puede llegar finalmente a que es como, es como cuando hay un, una fruta que está un poco eh, pasada, está pudriéndose. ¿Qué pasa si no se le saca de alrededor de otras que están sanas? También empiezan, ¿cierto?, a pudrirse. Y, y por eso eh, los lo apóstoles, los shlijim fueron bastante estrictos. Incluso con las personas que estaban en medio de... Sobre los jóvenes, ¿qué es lo que dice? Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrate con todo ejemplo de buenas obras. Pues generalmente los, los jóvenes son más impetuosos, no son prudentes. Dice, eh, muéstrate tú, Tito, con todo, todo como ejemplo de buenas obras. En todo, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. A fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. ¿Qué es lo que corresponde entonces a los jóvenes, eh, a los que son más jóvenes... O como Tito que tienen alguna responsabilidad, como dice allí, hay que mostrarse como ejemplo de buenas obras, en pureza doctrina, etcétera. Pero tiene que haber prudencia. Siempre las buenas obras están a, 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 eh, acompañadas de los frutos del espíritu. Siempre las buenas obras están acompañadas de los frutos del espíritu, que son el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la humildad, etcétera. Todas esas, esas, aquellas cosas. Siempre las buenas obras tienen que acompañarse por buenos ciertos atributos, buenos frutos. De otra manera, puede ser reprochable. Por ejemplo, una persona puede hacer algo que está bien y no hacerlo con una intención pura, y alguien le puede decir, ah, pero es que tú no lo hiciste de verdad porque deseabas ayudar, sino porque tú querías beneficiarte de esto. Y puede ser objeto de reproche. Por eso siempre las buenas acciones. Tienen que ir acompañadas por los frutos del Espíritu. Cuando yo voy a ayudar a alguien, tengo que hacerlo con amor. Si no lo hago con amor, después, ¿qué van a pensar a lo mejor? Ah, pero es que lo hizo porque le convenía. Y toda la buena acción y toda la honra que a Dios debió haberse le dado en ese momento, se, se apagó, se quedó allí. Por eso siempre, o cuando uno va a hablar con alguien o a tratar alguna cosa, con paciencia, con eh, perseverancia, con prudencia con mansedumbre. ¿Para qué? Para que eso, en el fondo, esa acción pueda ser comida o pueda ser vista por las personas como algo agradable. Por eso siempre las buenas acciones, las buenas obras de la Torá tienen que ser acompañadas de los frutos del espíritu. Yeshua dijo claramente: justicia, misericordia, fe, esperanza. No podemos hacer Torá sin esas cosas. Porque de otra manera los hechos de la Torá terminan siendo Muchas veces como, alguna parte dice, como trapos de inmundicia. Cuando realmente no son con el espíritu correcto. Por ejemplo, a los ricos también se les dice en cuanto a so sus obras. Eh, a los ricos de, en este mundo enséñale que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que disfrutemos. Siempre el que tiene dinero especula. De hecho eh, eh, la especulación financiera no, no la inventamos nosotros en el siglo XXI, existe desde que existe el comercio. Ya habían ejemplos de, de compras de a ver si llaman futuro, eh, de como de acciones, por así decirlo, de, de los de lo granos, que especulaban el precio de cuál iba a tener, no sé, cuál iba a ser el precio del arroz el siguiente año. Eso existe uh hace mucho tiempo, en, del tiempo de los sumerios incluso. Ya, ya se especulaba desde siempre, por eso dice la escritura y es aplicable hasta hoy. Dile a la gente que tiene que no está bien, puede no es que no haga negocios, le está diciendo, pero que su esperanza no la ponga en la incertidumbre de las riquezas, sino primeramente en Dios, que primeramente confíe en él y no en la especulación o en otro tipo de cosas. ¿Para qué? Como dice ahí. El cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Porque aquel que solo desea acumular y acumular, y quizá acumula tanto y no no nunca va a aprovechar todo lo que acumuló y no puede disfrutar. Y a lo mejor vivió para trabajar y acumular, y en qué disfrutó realmente. Que no pase eso. Por eso dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Qué le dice a la gente que tiene entonces más dinero? Que hagan el bien, que sean ricos en qué? En buenas obras. Si son ricos en dinero, que también sean ricos en buenas obras. ¿Qué le está diciendo ahí? Que sean generosos y prontos para compartir. Porque también el dar, ayudar a otro, ayudar a los pobres, al que necesita, o algún tipo de fundación, lo que sea, es bueno que lo hagan. Por eso dice, que sean prontos. Que no acumulen simplemente tesoros para sí, sino que inviertan, como es ahí, un buen fundamento para el futuro. ¿Cuál es ese buen fundamento y el tesoro del futuro? ¿Cuál es hacer tesoro aquí en la tierra? ¿Y cómo? Haciendo buenas obras. Eso le está diciendo. Para que les puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Y no que digan, ¿quién me va a salvar mi dinero? No. ¿Qué es lo que en verdad es vida? Hacer la obra y la voluntad de Dios en nuestra vida. El libro de Hebreo nos plantea eh, también sobre este tema cuáles son las obras muertas y es uno de los fundamentos de la fe. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca del Mesías, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos o en realidad sobre los bautismos de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ya estaremos si Dios lo permite. Hay seis cosas que son fundamentos en la en la Torá. La hemos hablado en otra oportunidad. Las vamos a recordar también para los que van a hacer su tevilá. Son seis fundamentos y son estos. Y el primero de ellos es el arrepentimiento de obras muertas. Y ya lo hablamos. Es uno de los fundamentos de nuestra fe. El arrepentirnos de obras muertas, es decir del pecado, de ir en contra de la voluntad de Dios de ir en contra de la Torah. Reconocer que hemos fallado y pecado en cuanto a esto. Es un, el primer fundamento. Incluso antes que la fe. Hacia Dios. Ese es lo elemental. Cualquier persona que viene a Dios tiene que arrepentirse. Obviamente como dice Pablo tiene que saber que le hay. Tiene que buscarle. Estar seguro de que Él está ahí. Pero tiene que ir arrepentido. Porque a todo aquel que le busca. Le haya. Por supuesto que sí. Pero primero es el arrepentimiento de obras muertas no me voy a tener mucho en algunas cosas ya que ya planteamos en sí el, el tema central creo que habían unos a ver, un comentario en lo posible está en paz con todos el que atiende a la palabra prospera dichoso el que confía en el Señor Proverbios 16 20 ¿Así es? y ahí dejaron un verso de Gálatas 5 19 si pega el versículo mejor Paralelo. Voy a ver aquí si hay algún comentario en... No. Bueno, la luz y las buenas acciones. Y esto lo vimos, ¿cierto? Lo hemos visto en toda esta semana en Hanukkah. Vosotros sois Ahora Olam, luz del mundo. Una ciudad siti sitiada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz es el mandamiento. El mandamiento es lámpara, es lumbrera. Su Torah es luz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Su palabra. Cumplirla. ¿Para qué? Para que brillemos. Para que al estar llenos de mandamientos estemos llenos de fruto. Eso es lo que busca Dios, que estemos llenos de mandamientos, llenos de buenas acciones, para que nos llenemos de fruto. Eso es lo que Él está buscando de nosotros. Porque de esa manera, cuando hay mucho fruto, imagínense, es como ver un, un árbol que tiene apenas ¿cierto? una fruta y tampoco podría, y al lado tener un cerezo, quizás lleno de cereza, hermosa, allí todas que están ahí para llegar y sacar. ¿Quién, ¿Qué es lo que uno va a escoger finalmente? Obviamente ese árbol de cerezo A que un árbol que tenga una fruta toda podrida. O sea, es mejor acompañar las acciones con Los frutos, siempre Estar lleno de acciones Y también lleno de frutos Eso es lo que busca Dios de, no, de nosotros Las dos cosas, porque la una conlleva a la otra Y no solo lleno de acciones Es como que Es como, les decía, un árbol Pueden ser totalmente iguales, el mismo tamaño La misma rama, el mismo eh, follaje, todo, pero si una tiene fruto y la otra no, ¿cuál es la que más sirve? La que tiene fruto. De eso no va a comer, no de la otra. Siempre las acciones acompañadas de los frutos del espíritu. Siempre. El, por cierto que en el, el judaísmo los frutos del espíritu se les llaman midot, se les llaman atributos, son... Eh, son eh, otro sinónimo de atributo, a ver, son... A ver, son, son como estos perfiles, ¿no? De ser manso, humilde, etc. Así les llama el judaísmo, midot. Midot to Son buenos atributos. Y de esa manera tenemos que proceder. ¿Qué es lo que dice Pedro? Ah, perdón, aquí pusieron un versículo. Pero me pusieron el 19, el 20, el 21, el 21, el 23. Era el 19 nomás. No, no es más. Aquí están las obras de la carne, bueno mencionarlo. Dice el, el. Aquí nos comentan. Yo no lo coloqué así que lo voy a leer. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Está diciendo, el que obra conforme al espíritu, al fruto cierto, del espíritu, no hay ley que le impida algo. O sea, si uno tiene amor, no hay ninguna ley que le diga, no, no vas a demostrar más amor que esto. No hay ley. No hay medida, no hay una restricción, los frutos son abundantes. Los frutos que Dios da a nuestra vida son abundantes y sobrepasan más allá incluso de lo que uno se le pide y se le exige. Siempre va, puede ir mucho más allá. No hay una ley que diga tanto amor hay que dar, tanto amor no. No, no hay medida. Para los frutos no hay medida. Siempre podemos ser más humildes, siempre podemos ser más mansos, siempre más eh, amorosos. Siempre podemos ser más pacientes, siempre podemos ser más benignos. No hay ninguna ley que nos diga no tienes que hacer tanto. No nos equivoquemos. A veces pensamos que damos demasiado. No, no hay ninguna ley contra estas cosas. Porque a Dios le agrada todo esto. A Dios le agrada que obremos de esta manera. Y no hay ninguna ley que suponga el amor. Por lo tanto, si andamos en amor, como que cumpliéramos toda la Torah. Como que siempre hiciéramos buenas acciones. Pedro le dice a sus compañeros, ¿cierto?, de fe, a sus compañeros de milicia, como dice nuestro hermano Kefa, Amados os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarla, glorif glorifiquen a Dios en, en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. Como lo que veíamos en la mañana de Joseph. Él pone y quita reyes. Uno no sabe la historia que hay detrás, por qué está puesto allí. Si está tomando o no la mejor decisión. Dios sabe por qué está ahí cuál es la decisión que va a tomar. Nos sometemos por lo tanto a la voluntad divina y a su buena obra. O porque él obra siempre para bien. Pero como le dice ahí a sus hermanos, tenemos que ser irreprochables sobre todo entre quienes. Entre... Gentiles, entre los que no creen en estas cosas, tenemos que andar irreprochable entre ellos. ¿Por qué? Para que por vuestras buenas obras puedan glorificar ellos a Dios también. Pero si nosotros no somos irreprensibles, irreprochables, hacemos lo malo frente a las personas, ¿cuándo van a honrar a Dios a través de nosotros? Personas que no, 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 no tienen nuestra misma fe o no creen en lo mismo. Jamás. Tenemos que ser ejemplo. Y por lo mismo, tenemos, como dice él, que someternos, tenemos que ser mansos Para demostrar también la, que somos sometidos a Dios en todas las cosas. No es por someternos a los hombres, ¿cierto? Sino a Dios. Como lo vimos en otra oportunidad. Eh, importante también, y ahora vamos haciendo un recorrido, son tres cosas más que quiero mencionar. Eh, dice: ¿Consideramos cómo, estimo, cómo estimularnos unos a otros? Al amor y a las buenas obras. Tenemos que plantearnos cómo provocar el amor a las personas. No el odio, el amor, no el odio. El, el amor, no la guerra. Y las buenas obras. ¿Cómo motivar a los demás para que los demás también hagan buenas obras? ¿Cómo motivar a los demás para que también sean más amorosos? Si nosotros somos odiosos, si nosotros nos quejamos por todo, o, o si alguien nos hace algo bueno y le respondemos mal, ¿cuándo vamos a motivar que eso siga aumentando? Por eso, aunque sea algo pequeñito, como a los niños, uno le celebra. ¡Eh, hizo esto bien, bravo! Uno celebra las buenas cosas para que sigan aumentando, Y sigan así. ¿Y, y cómo corresponde? Con amor. Y como es ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Y cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras si no nos congregamos, si no nos vemos, si no nos comunicamos entre nosotros? Si no buscamos los propósitos de la consagración en medio de la comunidad y todo lo que nosotros tenemos, la fe, ¿cómo nos vamos a estimular si realmente nos alejamos unos de otros? El amor es lo contrario, el amor une, no, no es lo que desune. Por lo tanto, ¿alguien puede pretender hacer todo lo bueno o todas las buenas obras alejándose de los demás? Y no es la respuesta indicada. Las buenas acciones nos acercan a las personas. No nos aleja. Las buenas acciones unen el cuerpo del Mesías y no lo divide. No nos engañemos. Hermanos, en esto también en cuanto a las raíces hebrías, raíces de la fe, etc. No, eh, si hay algo que falta son las buenas obras. Porque hay mucha teología, mucha doctrina, mucho de Torah. Ya están haciendo esto mal, que aquí, que allá, esto hay que hacer. Mucho de entendimiento y conocimiento y poco de buenas obras. Y al final el ejemplo que se le da muchas veces a la iglesia o... O a las personas con las que tuvimos alguna diferencia, no fue ejemplo de buenas obras ni de amor, sino de, de división, de, de otro, otro tipo de cosas. No digo que todas las cosas eh, hayan podido, no hayan podido evitarse, hay cosas que sí, hay cosas que no. Sabemos que es así. Pero si hay algo que falta son buenas obras. ¿Por qué? Porque de otra manera no somos creíbles. O sea, es, él dice que realmente eh, ahora entiende la voluntad de Dios, pero habla Prepotentemente con todas las personas, le dice a todo el mundo que está equivocado y no tiene amor. O sea, ¿cómo puedo decir yo que esa persona eh, eh, tiene más o entiende mejor la voluntad de Dios? Entonces, no podemos eh, permitir que estas cosas sigan ocurriendo. Tenemos que cambiar esa perspectiva. Ser verdaderos discípulos de Yeshua es practicar el amor. No es guardar más Torah que el otro, porque ahora yo sé más. No, es el amor. Y el amor nos lleva a toda buena obra. Y, ese, y en ese orden, porque si no, si no nos falta la, 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 la pata de la mesa más fundamental. Y, y fallamos finalmente. Entonces a veces nos podemos preguntar por qué fallan siempre, por qué tantas comunidades mesiánicas se levantaron y se destruyeron, empezaron, se perdieron, por qué tanto quiebre, por qué tan difícil. Porque no nos enfocamos en el amor, en los frutos del Espíritu, en hacer buenas obras. Y nos enfocamos en... El cumplir mandamientos. Y por eso aquí está el punto. Porque entre hacer mandamientos y hacer buenas obras puede ser lo mismo, pero el punto de vista es totalmente diferente. Hacer un mandamiento es casi cumplir un mandato, una obligación. Pero hacer una buena obra es que yo con buena disposición voy a hacer esta obra. Voy a hacer esta acción, este mandamiento, con amor y de buena disposición. Por eso se le llama buena obra y no simplemente un mandamiento y vamos cerrando eh, encamina con diligencia a cenas interpreta la ley a polos, para que nada les falte y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto para que no estén sin fruto qué es lo que dice hagan buenas obras para que no estén sin fruto el fruto tampoco viene por arte de magia hay que esforzarse hay que hacer buenas obras esto es similar a las personas que tienen el deseo de ayudar a otros, por ejemplo, dándoles algo de comer. Puede tener tanto amor en su vida, pero si no practica, eh, ese fruto no aumenta y se queda. Queda allí. Pero cuando uno obra, ese fruto realmente puede ser más delicioso, puede aumentar, puede, puede haber otro fruto. Porque una persona que va a ayudar a alguien, porque tiene amor y que desea ayudarlo, cuando lo ve a la persona que necesita ayudar, puede sentir compasión y desarrolla otro a lo mejor esa persona es difícil de tratar y trata su paciencia por eso es necesario hacer acciones porque así somos moldeados y no simplemente quedarnos con el fruto ah es que yo no me considero malo es que soy bueno en esto no si sí soy paciente pero si no lo ponemos en acción y no somos probados tampoco aumenta y qué es lo que nos dice aquí que nos tenemos que estar no tenemos que estar sin fruto y con esto terminamos para que justificados por su gracia fuésemos pues hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Evita controversias necias, genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Wow, esto debería leerse, ¿no? Mucho en nuestro círculo eh, mesiánico de raíz hebrea. ¿Qué es lo que dice? Evita controversias necias, genealogías, contienda, discusión acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. ¿Por qué dice eso? Porque en sí la discusión necia, que solo es por discutir y no es por un ánimo cierto de mejorar, de crecer y solo es por ganarle, es que yo tengo más razón que tú, todo eso no tiene ningún valor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ocuparse en buenas obras. Antes que todo eso. Nosotros estamos conociendo una parte que es muy importante, que es que son las buenas obras, generalmente, lo cual es necesario, pero no podemos dejar de hacer las buenas obras por intentar conocerlas, y después de discutir no es que esta obra es mejor que esta, no es que esto es mejor que esto otro, y entrar en esa discusión que finalmente no nos puede, no nos lleve a nada, que termine entre gente peleándose y dividiéndose. No puede ser así. Por eso tenemos que entender este significado realmente. Y más que hablar de mandamiento, como hicieron nuestros maestros, los apóstoles hablaron de buenas obras y obras muertas. Y tiene un significado mucho más profundo que simplemente un mandamiento y ya. Así que bueno, hermanos, yo voy a dejar hasta acá el estudio. Eh, espero que haya sido de bendición para todos eh, y que podamos realmente entender cuáles son las obras que Dios espera de nosotros. ¿Por qué Él nos llamó? ¿Por qué nos perdonó? Para que seamos pueblo de celoso de buenas obras. Y hagamos lo que Él realmente espera en todo tiempo de nosotros. Y estemos siempre con fruto. Y ahora el Eterno que así sea. Y nos podamos forzar en esto. El Eterno nos bendiga. Shalom. Shalom.